Los profesores del Centro Educativo Las Caobas en la comunidad de Atillo presentan dificultades por causa de la humareda que sale del vertedero de San Francisco de Macorís. Cayó bastante mal, usted ve que aquí los maestros, a veces tuvimos que sacar otro día una maestra que estaba asfixiándose, que se le aprieta el pecho. Y nosotros, también todos, teníamos problemas en la garganta porque esa humareda nos está matando, Está matando a todos. José Roque Rosario, director de dicho centro educativo, dijo que visitó al Ministerio de Medio Ambiente para informarle la situación. Bueno, yo estuve allá en el Medio Ambiente, fui allá y le expliqué el problema. Me dijeron que iban a tratar de resolver, pero no han resuelto nada. También parte de las comunidades han ido también y no han hecho nada, siempre mantiene la madera bastante fuerte. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.